Estamos con Silvia, 52 años, viene de Monterrey, California. Papá Juan, ya fallecido. Mamá Cruz, fallecida. Y dice lo siguiente: miedo al rechazo de la gente, al rechazo de la familia y de mi marido Gregorio. Dos, sentí rechazo de mi madre. Ella me dijo que no quería que yo naciera. Tres, no quiero ser tan sensible. Soy muy llorona. Ojo con el verbo ser. Hay otro verbo que se utiliza mucho en español y es el verbo estar. Una cosa es decir soy llorona y otra cosa es estoy llorona. Estoy llorona, puedo cambiar. Soy forma parte de la esencia del ser. Es muy difícil cambiar un soy. ¿Por qué? Porque soy así. No, hay que cambiar la manera de hablar, hay que romper esquemas. He estado llorona. Otro soy, testaruda. No, a veces he sido terca. Entonces mire que es distinto decir he estado terca a decir soy terca. Sueños recurrentes de que me agarran las manos y tengo incubos. ¿Qué será incubos? Incubos es la sensación de ser abusado sexualmente por un espíritu. Listo. Se me sube la presión. Se me sube la presión y se me borra la vista. Abuso a los 10 años por parte de un brujo. Amnesia de la primera infancia. Que ese punto no tiene importancia. Yo ese punto lo quitaría. Sí, quita. Hace 10 años tuve un coraje fuerte y me sentí perdida unos momentos. También yo lo quitaría. Eso fue hace 10 años. Depresiones. Intento de suicidio a los 15. Por desamor de mi mamá. Deseos suicidas cuando me dan las depresiones. Culpa por no haber dejado ser feliz a mi esposo con las otras que se fue. Rabia con Amparo. Listo, entonces comenzamos. ¿Ya lo estás pensando? No se me viene ningún pensamiento, solo se me imagina la pupila de un ojo. Y eso no es un pensamiento, la pupila de un ojo. ¿Y el ojo está abierto o cerrado? Abierto. El ojo está abierto. Y ahora que ves ese ojo, ¿qué sientes? Siento como que se volteó para que no lo vea. ¿Se volteó para que no lo vea? ¿Y qué sientes cuando te ve? No, ya no lo veo. Ya no lo veo. Perfecto, si ya no lo ves, es que ya no lo ves. Ahora que ya no lo ves, vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo. Todos tenemos momentos tristes en la vida. ¿O usted no tiene? Sí. Claro que tienes. Entonces, mientras regrese el ojo, vamos a un momento triste y me lo dices.
¿Ya estás recordando ese momento triste? Solo veo ese ojo con una luz verde, blanca. Ahora veo el ojo con una luz verde, pero mientras ves el ojo con la luz verde, recuerda un momento triste y me lo dices. ¿A usted no tiene momentos tristes? Sí. Claro, es que todos tenemos momentos tristes. Entonces háblame de un momento triste mientras tanto. ¿Qué momento triste estás recordando? ¿Puedo saberlo o es personal? Es que no se me viene ningún pensamiento. Mi abuelo decía, si no se te viene, ve tú allá. Usted puede quedarse aquí sentada esperando que le llegue un recuerdo triste. Pero usted también puede ir a donde esté el momento triste. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Esperamos o usted va? Yo voy. Ándale pues. Entonces ve a un momento triste. Que no visualizo nada. ¿Y para qué quiere visualizar? Nada más me entró un sentimiento de llorar. Claro, llora. ¿Qué problema en llorar? Lloran los niños, los bebés. Pero no sé qué me hace llorar. No importa, pero está llorando. Pero no quiero llorar ya. ¿Y por qué no quiere llorar? ¿Qué puede pasar si llora? Se le acaban las lágrimas. No. Yo voy a contar de 1 a 5 y tu mente profunda, tu supraconsciencia, le pone nombre a ese llanto. 1, tu mente profunda le pone nombre. 2, 3, 4, 5. ¿Qué nombre le pusiste? No veo nada, solo siento como un bebé. ¿Un bebé? En una pancita. ¿Un bebé en la panza? No sé qué era. No. Es un bebé en líquido. Es un bebé. ¿Y cómo te sientes allí? Me siento mal. ¿Cuántos meses más o menos te faltan para nacer? No sé. ¿Ya estás formado? Sí. ¿Sí? ¿Sientes que te esperan con amor? No, no sé. No lo sabes. No, solo me muevo. ¿Me muevo? Tú estás conectada con tu mamá. Están unidas por un cordón. Tú puedes percibir lo que tu mamá está sintiendo. Percíbelo y me dices.
observa si la mamá está esperando con amor a la bebé. Ahora quiero hablar con la mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de 1 a 3 y cambias. 1, 2, 3, cambia. Cruz, buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás en embarazo? Cruz, ¿estás esperando bebé? No quiero hablar. No quieres hablar. Cruz, ¿puedes saber por qué no quieres hablar? ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo, Cruz? Más o menos. Vamos, tú puedes responder a través de la mente. De Silvia. Vamos, Serapia. Respóndeme. ¿Estás en embarazo? ¿Sabes si el bebé será Pía o será Pío? Serapia, ¿te enseñaron educación? ¿Te enseñaron a responder a los mayores? Puedes responder a través de la mente de Silvia. ¿Estás en embarazo? Claro está que si no quieres responder, no responda. Hay terapias así. ¿Y qué problema tiene en responder? Sí, no, y punto. Y no te pregunto más. ¿Estás en embarazo? Silvia, ¿qué dijo tu mamá? No contesta, no aparece, no quiere. No quiere contestar. No me quiere, no me quiere. Ajá. ¿Y tú quieres que tu mamá te quiera? Sí. ¿Y para qué? ¿Qué ganas tú con que ella te quiera? ¿O qué pierdes? Supongamos que ella dice, sí, listo, la quiero. A ver, yo la regalo, tómela. Ahí tiene la bebé, se la regalo. Vamos. A ver qué va a hacer con ella. Ahí se la regalé. Quiero hablar con Serapia. Permítele que se exprese a través de tu mente. Serapia, ¿estás en embarazo? ¿Qué problema tiene responder sí o no? ¿Sí? ¿No? Muy difícil, 2 letras. Serapia, ¿esa bebé es tuya o es del lechero? ¿De quién es? Claro está que yo sé de quién es. Yo estoy preguntando a ver si tú sabes. ¿En cuál panza se formó? En la tuya. ¿Cuáles senos la alimentaron? Los tuyos. Si el médico no hubiera cortado ese cordón, hoy tu hija Silvia estaría aquí unida a ti. ¿Por qué? Porque son una misma. Fue el médico el que la separó.
Entonces yo pregunto, Serapia, ¿la quieres o no? Es parte de ti. Serapia, te voy a presentar un amigo. Se llama Domenico. Quiere hablar contigo. Hola, Serapia. Me gustaría hablar con Silvia. Pero me gustaría hablar con Silvia grande, adulta. Voy a contar de 1 hasta 3, tocaré tu frente y hablaré con Silvia adulta, de 52. 1, 2, 3. Hola, Silvia. Vamos a hacer ahora un viaje en el tiempo. Contaré de 4 hasta 1. Y estarás tú, adulta, frente a Serapia, embarazada. 4, 3, 2, 1. Observa esa mujer embarazada. ¿Qué sensación te da? Es joven. ¿Es feliz o es triste? Con mucha rabia. ¿A qué crees que se debe esa rabia? Tú sabes que cada comportamiento humano tiene una razón de ser. ¿Crees que ha tenido una vida fácil esa chica? No. Cuando mi padre muera, ella se va a quedar con muchos hijos. Claro, entiendo. ¿Y qué opinas si la ayudamos? Quiero que hagas una cosa. Con tu mano, mete tu mano sobre su vientre y percibe a esa bebé. ¿Qué se siente? ¿Quién más que tú sabe cuánto se puede amar a una bebé? ¿Y quién más que tú sabe cuánto amor necesita esa bebé? Vamos a hacer un acto de amor. Métete frente a ella. Yo contaré de 1 hasta 5. Transfiere ese feto, esa bebé, del vientre de Serapia al tuyo. Tú vas a llevar a cabo ese embarazo. 1. Empieza la transferencia. 2, 3, 4, 5. Siente esa bebé en tu vientre. ¿Cómo se siente? Hermoso. ¿Eres capaz de amarla? Sí. Bueno, entonces ahora transfiere todo el amor de que eres capaz a esa bebé. Hazla sentir bien, bienvenida, querida, deseada. Y ahora observa a esa chica. Entre mujeres puedes entender el miedo que puede tener esa chica, ¿no? Serapia. Sí.
¿Crees que esté consciente del alcance que podía tener su rabia, su miedo? No. ¿Podemos perdonarle incondicionalmente por tener esos miedos, por ser una niña que tiene miedo a lo que le reserva la vida? Sí. Muy bien, entonces la perdonamos. ¿Me entregas a mí todo ese dolor que tenías guardado? ¿Por qué lo quieres tú? No lo puedes tener porque ahora tienes un embarazo. ¿Y necesitas un ambiente de amor? Sí. ¿Entonces me lo das ese veneno? Sí. Bueno, yo me lo llevo, dime cuándo me lo llevo. Y ahora, ese corazón inmenso de madre que evoluciona, que ama, ¿con qué lo llenamos? Con más amor. Con más amor. Bueno, yo le voy a hacer un regalo a esa niña. Voy a generar con mis manos una bola de luz, de amor, de paz, de deseo, de ternura. Y te la voy a colocar en el corazón. Siente cómo se expande y cómo ilumina esa bebé. ¿Cómo se siente? Calientito. Claro. ¿Y cómo se siente la bebé? Como una luz. Muy bien. Entonces ahora vamos adelante y vamos a dar la luz. Adelántate hasta el momento del parto y siéntela salir. Y ahora observa cuando te la entregan. ¿Cómo se siente? Tibia. ¿Estás dispuesta a cuidarla tú por toda la vida? Sí. Muy bien, entonces dile, te amo profundamente. Te amo profundamente. Eres deseada. Eres deseada. Bienvenida. Bienvenida. Eres lo mejor de lo mejor que me hubiera podido suceder. Eres mejor de lo mejor que me pudo haber pasado. Te voy a amar. Te voy a amar. Te voy a guiar. Te voy a guiar. Te voy a sostener. Te voy a sostener. Te voy a defender. Te voy a defender. Te enseñaré con cariño a aprender de tus errores. Te enseñaré con cariño a aprender de tus errores. Me emocionaré con tus palabras. Me emocionaré con tus palabras. Aprobaré tus decisiones. Aprobaré tus decisiones. Seré tu madre, tu padre. Seré tu madre, tu padre. Tu amiga. Tu amiga. Tu cómplice. Tu cómplice. Estaré contigo en los momentos felices de tu vida. Estaré contigo en los momentos felices de tu vida. Para felicitarte. Para felicitarte. Y en los momentos menos felices. Y en los momentos menos felices. Para sostenerte y guiarte. Para sostenerte y guiarte. De ahora en adelante nunca jamás te sentirás sola, perdida o desamparada. De ahora en adelante nunca te volverás, nunca te sentirás sola y perdida. Eso. Porque estaré siempre yo contigo. Porque estaré siempre yo contigo. Amándote. Amándote. Sonriéndote. Sonriéndote. Acompañándote. Acompañándote. Guiñándote el ojo. Guiñándote el ojo. Defendiéndote. Defendiéndote. Y entre las dos seremos lo único que necesitamos. Y entre las dos seremos lo único que necesitamos. Y te prometo una cosa. Y te prometo una cosa. Que de ahora en adelante. Que de ahora en adelante. No permitiré a nadie. No permitiré a nadie. Que se acerque a ti. Que se acerque a ti. Si no te ama tanto cuanto yo te amo. Si no te ama tanto cuanto yo te amo. Si no te ama tanto cuanto yo te amo. Si no te ama tanto cuanto yo te amo.
No es digno de acercarse a ti. No es digno de acercarse a ti. Y yo te amo mucho. Y yo te amo mucho. Brilla. Brilla. ¿Cómo se siente esa pequeña? Linda. ¿Y cómo se siente la grandulona? Tranquila. Bien. Ahora preséntasela a mamá. Adelante. Ahí está mamá, adelante. Cruz. ¿Qué le dices a Cruz y a esa pequeña que ahora estás cuidando y que amas? Gracias por haberme dado la vida. Y te perdono por todos tus errores. ¿Y realmente hay que perdonarla? ¿Y si resulta que eso es lo mejor que te hubiera podido pasar? Pues yo te lo voy a demostrar. Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer ahora un recorrido rápido por todas las experiencias de vida que podrá vivir esa niña. Al contar de 1 hasta 3, tocaré tu frente y haz un recorrido rápido de todos los momentos felices o formativos que ha vivido esa niña. Adelante, 1, 2, 3. Me avisas cuando has recordado todo. Son pocos, pero ya los recorté. Muy bien. Hay uno en especial que necesitamos ir a defender a la niña. Le hemos prometido que la defendemos. Hay que mantener las promesas. Así que acompáñala a los 10 años ahora. ¿La tienes con los 10 años? Espérate, que ahora nos vamos a reír, vas a ver. Muy bien. Ahora acompaña a la niña, diré, ven conmigo. Y vayan a una ferretería a comprar una bolsa de ratoneras, de aquellas de fiera, de metal que tienen dientes. Avisa cuando has comprado las ratoneras. Sí, ya la llevamos. Ah, muy bien. Guíñale el ojo, dile, ahora vas a ver. Viene sonriendo y brincando eso, conmigo. Y ahora ve a una tienda donde venden chiles habaneros y aceite de oliva. Y compra 1 litro de aceite de oliva y una bolsita de chiles habaneros. Avisan cuando lo tienes. Estamos en el mercadito que siempre iba cuando iba con mi mamá. Ahora en el oído, dile. Vas a ver qué va a pasar, nos vamos a morir de la risa, nos vamos a botar, dile. Ella escuchó, se está riendo. Ah, bueno. Entonces, apártate un poquito, úntale primero sus manitas y su cuerpecito de aceite de oliva. ¿Por qué el aceite de oliva? Ahora lo entenderás, adelante, úntale. ¿Todo su cuerpo? Sí, le hace bien a la piel. Se va a ver brillosita. Sí. Ah, muy bien. Y ahora, úntale sus manitas con chile habanero. No le va a arder. Ay, por eso pusimos el aceite va a proteger. Úntale sus manitas con el chile habanero. Vas a ver. Y después, en todas sus partes íntimas, le metes unas ratoneras bien cargaditas. Avisa cuando ya lo has hecho. Y dile, vas a ver qué va a pasar ahora. Sí. Ah, bueno. Y ahora, hay que ir a visitar a un puto.
Porque un punto, pues, porque alguien que se dedica a la prostitución espiritual es un prostituto espiritual, le dicen que es puto. ¿No? Brujo. Pero guíñale el ojo y vas a ver ahora. Dile. Ese hombre es feo. Espérate, qué feo. Tiene cara de demonio. Pues sí, es que la niña no lo entiende, pero tú sí. Resulta que hay mucha gente que anda caminando por el sendero de su vida con la máscara puesta. Una máscara que encubre la verdadera identidad del ser. Muchas veces detrás de esa máscara hay una caricatura chistosa, ridícula, inútil. Es obvio que para ser aceptado por los demás se tiene que poner una cara fea para que los demás le tomen un poco de respeto. Imagínate que le ven lo que hay detrás de veras. La niña en su momento no era capaz de verlo, pero tú sí, tú sabes que hay gente así. ¿Cuándo puedes detectar que la gente lleva puesta la máscara? Sencillo, cuando hace cosas indebidas, que toca cosas que no debe tocar, cuando uno se enoja, cuando uno insulta, cuando uno tiene envidia, todo eso son comportamientos de frustración. Cuando hay frustración hay máscara, y ese señor lleva puesta la máscara. Yo tocaré tu frente y verás cómo se le cae la máscara, y verás esa caricatura chistosa, tipo pitufo, que está detrás, un pitufito chaparrito, como de dos manzanas de altura. A ver, observa, quita la máscara y observa ese pitufo. No le veas la colita blanca de bombón. Ay, la cosa es que a los pitufos a veces les gusta jugar con las ratoneras. Sí. Muy bien. Entonces el pitufo a ti no te va a ver porque tú eres espíritu, pero la niña la va a ver y la niña a ti te ve. Así que dile, tranquila, ahora vas a ver cómo vamos a reír. ¿Le has puesto las ratoneras? Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede. A ver. ¡Ay! ¿Qué fue eso? La ratonera. ¿Qué le agarró? A ver, cuenta, yo solo escuché ruido, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No, 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 me digas eso. Allá va corriendo. Hay gente rara en este mundo, de todo tipo, gente que le gusta hacer el amor con las ratoneras. No, 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 no. Oye, ¿y qué hace la niña? Está riendo. Ah, claro. Oye, ¿y qué hacemos? ¿Lo perdonamos a ese pobre pitufo por gustar en las ratoneras? Gente rara. ¿Lo perdonamos? Sí. Pero el problema no es ese, que como estaba untada con chile, le faltó claro. El pitufo se le untó eso de chile, allá está todo desesperado el pitufo, sí. Con ese pipito untado de chile. El pipitufo. El pipitufo. Bueno, perdonamos al pipitufo. Sí, porque no vi que entró. Por gustarle las enchiladas. Hay enchiladas suizas y enchiladas ratoneras. ¿Me entregas a mí eso? Sí. ¿Para qué hizo? ¿Quieres dejar a la niña? Ya me lo digo. Fuera. Ah, ¿y aquí qué le ponemos? Fuerza, a ver. Sí, fuerza, por mí. ¿Cómo se siente? Más tranquila. Claro, ahora vuelve a recordar al pitufo y dime cómo te sientes. Adelántate cuando eres adulta con ella. Es más, vamos a llevarla a una playa al atardecer. Lleva a la niña a la playa al atardecer y descríbeme ese atardecer en la playa. Ay, hermoso. Ah, maravilloso. ¿Cómo se siente la niña? Tranquila, jugando en la arena. Muy bien. Ahora, mientras la niña está jugando en la arena, nosotros vamos a hacer una imaginación, un supositorio imaginativo. Imagina que te has portado bien. Y pues, quieres apapacharte. Y entonces decides ir a un restaurante que es el más famoso y más rico de toda la ciudad.
te lo mereces, has trabajado y te lo mereces. Y vas al restaurante más famoso de la ciudad. Es de un chef de renombre mundial. Es la primera vez que vas, pero cuando llegas allá hay algo raro. El conserje del restaurante te recibe como si te conociera desde siempre. Bueno, tú le sigues la onda, como cuando sucede que alguien te reconoce y tú no lo conoces y le sigues la onda. Y te dice, ah, Silvia, qué gusto verte en nuestro restaurante otra vez. Pasará. Fíjate que hoy hay una promoción para los clientes aficionados como tú. Y tú dices, aficionado, ¿quién te conoce? Pues, sí, está bien, le sigues la onda. Dice, sí. Hoy, para los clientes aficionados, la comida es gratis. Pero además hay dos platillos para elegir. El primer platillo es algo riquísimo, delicioso. Es el platillo que ha hecho a nuestro chef famoso en el mundo. Un concierto de emociones, de sabores, una sinfonía de emociones. Riquísimo, hermoso y delicioso. Y es gratis. Y el segundo platillo, pues es un platillo de estiércol, pura mierda, mierda. Pero es gratis igual. Así que toma asiento, Silvia, y dime qué te sirvo hoy, qué te sirvo. ¿El platillo rico o la mierda? Un platillo rico. Ah, dice el conserje. Qué bueno, Silvia, que hoy finalmente has elegido el platillo rico. Fíjate, son tantas veces, tú no te acuerdas, pero son tantas veces que has venido aquí y siempre has elegido el platillo de mierda y yo no entendía por qué no podías probar lo mejor que podemos ofrecer en ese restaurante. Siempre pedís el platillo de mierda. Y verás, la mierda como que no es muy buen, muy saludable. Me da muchísimo gusto que hoy finalmente eliges escoger el platillo rico. ¿Te diste cuenta, Silvia, que habías venido muchas veces a ese restaurante y que habías comido pura mierda? No me había dado cuenta. No, pues te lo voy a explicar. Resulta que ese restaurante representa cada experiencia que vives. Cada experiencia que vives en tu vida, cada una de ellas es ese restaurante de renombre mundial. Y el platillo, pues, es lo que decides quedarte de esa experiencia. Así que el platillo rico es la dicha de haber vivido experiencias que en su momento tal vez han parecido duras, pero me han fortalecido. Me han hecho un ser humano más capaz de entender, un ser humano más capaz de sentir a los demás, un ser humano más completo, un ser humano más capaz de vivir entre los demás, de caminar entre cosas difíciles y lograr salir adelante. Al fin, la mejor versión de mí misma. Ese es el platillo rico. El platillo de mierda es el rencor, la amargura, el dolor, la inaceptación, la depresión, el miedo. Entonces, ¿verdad que habías comido pura mierda? Sí. Ay, digamos que la mierda no es saludable, ¿verdad? No. Muy bien. Ahora, en otra imaginación, imagina que eres el mozo de bordo de un barco, o sea, transoceánico. Un barco de aquellos gigantes maravillosos que surcan orgullosos los océanos. Y pues están navegando con ese barco orgulloso en el océano, cuando de repente tú ves que adelante hay un huracán categoría 5 que se está formando, una tempestad, una tormenta monstruosa, fea. Olas de 70-80 metros, vientos de, aquí es en millas, ya no es en kilómetros, no sé, 200 millas por hora. Nubes que se tragan a las olas, y las olas que se tragan a la nube, no se sabe quién se traga a quién, pero todos se están tragando. Y el barco, que era tan gigantesco, frente a eso se ve como la cáscara de nuez. Y van derechitos hacia allá. Y mientras estás viendo eso, pues te das cuenta que hay algo raro que sucede en la cabina de mando. Entonces ya te acercas y ves al capitán que acaba de abandonar el timón del barco porque se espantó y se echó al piso a llorar y patalear como bebé. Ahí te das cuenta que tal vez le habían dado el mando del barco porque era hijo de un político, quién sabe. Pero a la primera se rajó, nunca había navegado. Y ahora el barco está a la deriva frente a un
una tormenta, un meteoro tan terrible, ¿no te sentirías en una trampa mortal? Sí. Pues claro. Y entonces, morir por morir, ¿qué decides? Pues, ni modo, sacamos a patadas al capitán, inútil, es inepto, y te metes tú al timón, ¿verdad? Sí. No sabes navegar, pero ahí se te ocurrirá algo. Lo primero que se te ocurre es darle toda máquina e ir derechito contra las olas, para evitar que te derriben lateralmente. Y empieza la tormenta, el zangoloteo, subo y bajo. Entra agua por las ventanas, se empina el barco y vuelve a caerse, se cae en el agua, se clava en el agua y vuelve a flotar, y vuelve a caer, y vuelve a flotar. Ruge la tempestad. Pero al cabo de unas cuantas horas de zangoloteo, te das cuenta que has logrado conducir el barco a aguas tranquilas y a un puerto seguro. Y en el momento en que empiezas a prepararte para atracar al muelle y bajar la pasarela, observas que todos los demás tripulantes del barco están ahí alineados, incluyendo el antiguo comandante, están ahí alineados para rendirte honor a ese mozo de bordo que con sus agallas logró convertirse de mozo de bordo a gran capitán de alta experiencia en navegación en mares tempestuosos. De ahora en adelante, toda esa gente hará papeles falsos para navegar contigo. Ahora dime una cosa, llegando a ese muelle y recordando la tormenta, ¿esa tormenta te ha derribado o te ha fortalecido? Me fortaleció. Claro. Y todas las veces que recordarás esas tormentas tan terribles en su momento, que pero te permitieron convertirte en el gran capitán de gran experiencia que eres, en la versión más completa de ti misma, las verás como algo que te han derribado o como algo lo mejor que te ha pasado para fortalecerte, hacerte capaz y ser lo que realmente eres. ¿Es algo que te ha derribado o es lo mejor que ha pasado? Creo que es lo mejor que me ha pasado porque me ha fortalecido. Digo. Exactamente, ningún marinero se formó en mares en calma. Y de ahora en adelante, cuando mirarás a ese capitán, pues que con sus problemas se rajó, pero te permitió a ti demostrar lo mejor de ti mismo, te dio la oportunidad de ser lo que eres, ¿lo verás con resentimiento o con agradecimiento? Con agradecimiento. Lo mismo digo. Y entonces observa todas las tormentas que has podido vivir en tu vida. Sí. ¿Te ha derribado o te han fortalecido? Me han fortalecido. Claro. ¿Y el Capitán Amparo o el Capitán Cruz Serapia? ¿Te han derribado o te han dado la oportunidad de ser la mejor versión de ti misma? No, no me han derribado. Claro. Entonces, ¿es necesario perdonarlos o agradecerles? Perdonarles. Y agradecerles. Y agradecerles. Claro, imagínate. Cuando estamos en la escuela, no todos los libros que vamos a estudiar nos gustan, pero son necesarios. Si no tenemos esos libros, no aprendemos. Entonces fueron necesarios los libros Cruz y Amparo, ¿sí o no? Sí. Claro. Entonces, ¿las perdonamos incondicionalmente y las agradecemos? Sí, las perdono y les agradezco. Muy bien, entonces yo voy a retirar esto y ahora vamos a hacer una cosa bonita. Mete a Mamá Cruz y a Amparo frente a ti. Y ahora tú genera con tus manos una bola de luz, de amor, de agradecimiento, de plenitud. Adelante. Genera con tus manos una bola de luz y cuando la tienes ya cargada me avisas.
siente caliente. Claro, claro. Y ahora esa bola de luz la vamos a dividir en tres partes. Una parte te la colocas tú en tu corazón, una parte en el corazón de Cruz y una parte en el corazón de Amparo. Y observa esas semillas de amor como iluminan todo. ¿Cómo se siente? Relajante. Claro, lo mismo digo. Ahora, regresa ahí a la playa. Y descríbeme ahora la playa. Es un atardecer cálido. El sol ya está entrando. La brisa es fresca, calientita. La arena es suave. Me gusta caminar con los pies descalzos. Maravilloso. Ahora, imagina un espejo frente a ti, un espejo grande, de tamaño del cuerpo completo. Refléjate y observa cuánta luz desprendes en ese espejo. ¿Qué te parece? No se ve mi cuerpo. Ah, muy bien. ¿Y eso crees que depende de ti o es ajeno a ti? Posiblemente soy yo. Lo sabe tu mente profunda. Tocaré tu frente y permite que tu mente profunda lo diga. Mente profunda de Silvia. ¿Depende de ti que no te ves en el espejo o es ajeno a ti? Sí, soy yo. Muy bien. Entonces, eso es sencillo. ¿Cómo hay un espejo en la playa? Pues, claro. Bueno, si es espejo, nos reflejamos. Tal vez pusiste un vidrio normal. ¿O hay espejos de agua también? O hay espejos de agua también. Descríbeme ese espejo. No vaya a ser un espejo chino que te han vendido, que no funciona bien. Es grande, redondo. Con unos palitos así. Muy bien. Pero no me veo, porque solo se ve como una luz brillante. Ay, pues eso era lo que te estaba diciendo. Te estaba diciendo, mira la luz que desprendes. ¿Qué te parece? Me emociona. Ah, pues ¿te gusta? Sí. Qué bueno que te gusta, porque resulta que eso eres tú. No te conocías, ahora te conoces. Eso es lo que llevas adentro. Es que tú siempre estuviste buscando afuera. Finalmente te miraste adentro. ¿Consideras que podrás caminar plena, luminosa, digna, pulcra, hermosa, tranquila? Y irradiando esa luz. No, porque no soy hermosa. No eres hermosa, a ver, entonces está fea esa luz. A ver, o me estás engañando, o quién sabe qué. A ver, ¿esa luz es hermosa o está fea? La luz es hermosa. Entonces eso es lo que llevas adentro, que de afuera te quieras ver tú de otra forma, ese es otro, otro rollo. Podrás caminar plena, luminosa, digna, radiosa en tu camino de vida, sabiendo la luz que llevas adentro. Sí. Muy bien. Entonces, transfiere ese cuerpo de luz que está en el espejo, del espejo a tu cuerpo físico y siente el impacto. De ahora en adelante será ese cuerpo de luz lo que te conducirá en tu nuevo camino de vida. ¿Cómo se siente? Sí. Sí, soy hermosa. Ah, lo mismo digo. ¿Sabes qué? Empiezo a descubrir una cosa. Y aquí, si Trump se da cuenta,
creo que nos vamos a meter en un lío. Es que tú robaste. Eres una ladrona. No, 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 hombre. Eres una ladrona. ¿A quién le robaste ese concepto de que no eras bonita? Es que mi madre me decía. Ah, se lo robaste a mamá. Tú no te puedes quedar cosas que no son tuyas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo devolvemos a mamá? ¿O para que nadie se dé cuenta, me lo entregas a mí eso? Yo lo tiro, lo entierro ahí en la arena y se queda. Sí, lléveselo usted. Me lo llevo yo. No le decimos nada a mamá. Que nadie se entere que robaste. Yo te perdono. Yo me lo llevo fuera. Aquí está enterrado. Hasta ahí se queda. Luz. Y más luz. ¿Cómo se siente ahora? Mejor. Maravilloso. ¿Te sientes preparada para regresar a la realidad? A vivir esa nueva, intensa, maravillosa, luminosa, digna, inmensa fase de tu vida. Sí. Excelente. No se diga más. Entonces prepárate, vamos a regresar a la realidad, aquí ahora. Voy a contar de 1 hasta 5 y irás regresando poco a poco a la realidad. Cuando contaré 5, tocaré tu frente, abrirás los ojos, totalmente reintegrada a una vida nueva, plena, sonriente, con amor, con dignidad. Un amor interior que nunca habías experimentado, una sensación de salud, de plenitud en todo tu cuerpo y toda tu alma que nunca habías experimentado, así como nunca habías experimentado esa sensación de estar tan ligera como estar flotando por el aire. 1. Ve regresando poco a poco a la realidad. 2. Tu cuerpo vuelve a estar totalmente ágil, suelto, suave, ligero, luminoso y hermoso como nunca lo fue antes. 3. Ya puedes hacer movimientos con las manos y con los pies si gustas. 4. Prepárate, que va a regresar el ser más pleno, más luminoso, más inmenso del universo. 5. Abre los ojos a la vida nueva. Tu vida empieza hoy. Bienvenida a la vida. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Ay, relajada. Sentía una presión en mi pecho. Yo ya se dieron cuenta que en los hospitales hacen transfusiones de sangre y hay enfermeras encargadas de agarrar la vena. En Colombia decimos coger la vena, pero en México no se puede decir eso. Y hay a veces una enfermera que trata de coger la vena al paciente y no se la coge. Pero llega otra enfermera y ¡plum! A la primera clava la aguja donde es. ¿Cómo es su ratonera? ¿Cómo convierte a ese monstruo en un pitufo? Ay, Domenico. Lo que hace la imaginación. Es que yo puse con rojo. Cuando le afirmó ya al final, eres una ladrona. Hay que procurar evitar eso, porque es una afirmación. Y estamos trabajando con el subconsciente. Cambiar esa expresión por otra distinta. No ve que Trump no me quiere dar mis papeles. ¿Ya ves? Ahora no. Ya nadie lo va a saber. Eso no lo van a saber. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, un descanso. Espera, que hay que despedir la grabación. Ya no hay tiempo. Bueno. Entonces mañana es la sesión de ustedes para que ustedes hagan terapia allá. ¿Permites compartir la sesión? Sí. Muy bien. Hay que despedir la grabación. Entonces, Erika, la despedida. A ver, quitemos este micrófono. A ver, este que sabe. Ah, pues Erika se sienta ahí en ese espacio y que la cámara esté enfocada. Está bien, estás bien, está bien, todo está bien ahí. A ver, yo las enfoco. Ay, yo me quito. ¿Tú quedas ahí también? Lo que sí voy es apagar la luz de atrás para que no quede contraluz.
Bueno, estamos, hoy es 8 de mayo de 2019, estamos en el segundo día del curso de hipnosis introspectiva. Método Aurelio Mejía en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. ¿Dónde vas a estar en los próximos días? En los próximos días vamos a estar acá. Estamos haciendo. Y en los otros próximos días vamos a Las Vegas y a Los Ángeles y después a Chicago. ¿Cómo te pueden contactar? Pueden contactar a Erika al. Bueno, tú dinos. Pueden contactar al número telefónico 0052-1-984-214-1492. Ya sea para contactar a Aurelio Mejía o para contactar a Domenico Leone. Repite el teléfono porque el micrófono estaba algo lejos. Y el correo electrónico. El número telefónico es 0052-1-984-214-1492 para hacer citas o para curso con Aurelio Mejía y también contacto con Domenico Leone. Entonces despedimos esta grabación, hoy tú eres de Nevada, mañana es de otro lugar del mundo. Y despide el día de trabajo también. ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. Hoy es el 7 de mayo. ¿2019? Es el 7 de mayo de 2019. Eso, vamos a el tiempo porque estamos muy felices. Primer día de curso. Primer día de curso de hipnosis introspectiva con método Aurelio Mejía. Y pues, próximo curso será en Granada, España. Granada, España, Barcelona, pienso que Madrid también, Nantes, Francia, Dinamarca, regresaremos en octubre a México. Y a Chicago. Chicago también. La lista es grande, no me la sé de memoria, pero consulten nuestro sitio aureliomejia.com para ver videos de estas técnicas autorizados por los pacientes, por los consultantes. Consulten el sitio aurelomejia.com o el sitio en YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Mañana desde otro lugar del mundo. Bye.